Televidentes del canal CNC, de CNC HD Online, todas nuestras redes sociales, de CNC Noticias, aquí estamos en Hablemos de Política. Hoy invitado con nosotros David Mora Pinza, él es candidato a la Asamblea del Departamento de Nariño por Cambio Radical, que busca una curul en esta importante, digamos, corporación y que trata de sacar algunos temas de relevancia para poder llegar en esta campaña, en el próximo periodo, a la Asamblea de Nariño. David, bienvenido a CNC Noticias. ¿Quién es David y por qué quiere llegar a la Asamblea de Nariño? Hola, Paulo. Muy buenas tardes. Un saludo especial a todos los televidentes. David Mora Pinza es un pastuso de nacimiento, de madre pastusa y de padre cumbitareño. Es de los barrios orientales del barrio Santa Bárbara. Nuestra aspiración política nace a raíz de que en nuestra experiencia laboral hemos encontrado dificultades en el tema de representatividad de algunos sectores del departamento, especialmente del sector de la cordillera, de donde nosotros tenemos una familiaridad pues muy grande con estos municipios. Y de ahí que nosotros queremos empezar a trabajar por liderar procesos en la cordillera, y no solo en la cordillera, sino también con población pobre, vulnerable, víctima del conflicto armado, tratar de hacer realidad y de implementar todas esas políticas públicas que existen a nivel departamental y en cada uno de los municipios de nuestro territorio nariñense. David, ¿tiene conocimiento usted de lo que es la administración pública? ¿Ya tiene conocimiento sobre esto? Sí, sí, Paulo. Nosotros, yo terminé mis estudios profesionales de contaduría pública en la Universidad Mariana en el 2007. Y desde el 2008 la experiencia laboral ha sido en el sector público. He trabajado en el municipio de Policarpa como subdirector administrativo y financiero de la ESE, lo mismo en el municipio de Cumbitara como subdirector administrativo y financiero de la ESE, como jefe de control interno de la alcaldía, como secretario de gobierno en este municipio, en el municipio del Rosario como jefe de control interno de la alcaldía y tesorero de la ESE. En la implementación de la política pública de superación de pobreza extrema, coordinando algunos municipios en la estrategia Red Unidos y como auditor de la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces tenemos algo de claridad de qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que queremos hacer por nuestro departamento de Nariño. Bueno, David, ya como candidato tiene que entrar en un panorama y sobre todo en una digamos, clara carrera para poder llegar a la Asamblea de Nariño. Su recorrido, los municipios, ¿qué ha encontrado? ¿Qué le dice la gente? Bueno, es un recorrido bonito porque hemos llegado a muchos lugares conociendo la belleza de este territorio y encontrándonos con una realidad que no es ajena y que no se desconoce, ¿no? Pero que es a la que nosotros queremos apuntarle y es en la que nosotros estamos trabajando a cambiar un poco la dinámica de hacer política, ¿sí? Porque hoy encontramos y le hemos transmitido el mensaje principal a todos los nariñenses que la responsabilidad de elegir está en las manos de cada uno de nosotros, porque nosotros siempre hemos tildado que el político es el corrupto, que el político es la persona que está haciendo mal las cosas, pero nosotros tenemos que entender, y eso ha ido entendiendo la gente, que la responsabilidad está en nuestro voto. Hemos trabajado por eso y nos hemos encontrado con una buena aceptación en los diferentes municipios del departamento, porque ya están cansados, Paulo, de la misma politiquería, de recibir dádivas y después no ver un trabajo, no ver una gestión, no ver que las políticas públicas implementen, que los procesos, que los proyectos, que los municipios avancen, que el departamento avance. Se ha estancado el desarrollo. Entonces nosotros hemos encontrado una buena receptividad en cada uno de los habitantes de los municipios a los cuales nosotros hemos visitado. La Asamblea Departamental ha perdido protagonismo. ¿Cómo recuperar ese protagonismo y que sea una corporación que le sirva a la ciudadanía, que esté cerca a la ciudadanía? ¿Cómo hacerlo? Para mí es sencillo, Pablo, ¿no? O sea, primero, como venimos hablando, o sea, es llegar, no llegar atados, no llegar amarrados. ¿Y qué quiere decir no llegar atados y no llegar amarrados? Es no hacer grandes inversiones de dinero en esta propuesta política, primero. Porque si no llegamos atados, si no llegamos amarrados, tenemos la posibilidad de empezar a proponer, de hacer control, de hacer seguimiento. Tenemos un punto a nuestro favor, que conocemos en un 50-60% los municipios de nuestro departamento. Y en esta campaña, en nuestro proceso, hemos conocido otros lugares y hemos llegado a conocer
conocer sus necesidades. Nos gusta el trabajo en campo. Cuando nosotros estuvimos como secretario de gobierno, cuando yo estuve como secretario de gobierno en el municipio de Cumbitara, tuvimos la oportunidad de llegar hasta Pesquería, donde ningún secretario de gobierno lo había hecho. Y nos gusta el trabajo en terreno. Y pienso que ganar la credibilidad, darle esa representatividad, darle ese rol importante que tiene el diputado, es de esa manera. Primero, cumpliendo su función primordial, que es ejercer control y seguimiento al tema presupuestal, al tema de los de funcionarios públicos, ¿sí? A las políticas, a los procesos. Segundo, proponiendo nuevos espacios para que permitan desarrollar, que permitan el crecimiento de nuestro departamento. ¿La cordillera está abandonada? Sí, sí. ¿Le hace falta asistencia? Sí, total, total. O sea, en la cordillera hemos tenido buenos líderes, han pasado muy buenos alcaldes por los municipios de la cordillera, pero sí hace falta la presencia de la institucionalidad. Mire que precisamente el día de ayer, por el tema de verano, hay unos episodios, se están prácticamente, como se dice, quemando las montañas. Uh-huh. Se ha hecho el llamado, pues la Defensa Civil hoy ha asistido con 10 personas, está allá, pero eso sigue creciendo y hoy no hace presencia el Estado en una temática así, y así en lo demás, Paulo. Muy bien, él es David Mora Pinza, nuestro invitado hoy en Hablemos de Política aquí en CNC Noticias. Vamos a estar invitando constantemente para hablar, dialogar y sobre todo que nos dé a conocer lo que serán sus iniciativas para poder llegar a la Asamblea en año. David, siempre bienvenido, muchas gracias. Paulo, muchas gracias y a ustedes un saludo muy especial y recordarles y pedirles ese favor que en estas elecciones de manera importante, de manera especial, cada uno tomemos conciencia de que la responsabilidad de elegir está en nuestras manos. Nosotros somos los responsables de elegir los nuevos mandatarios. No permitamos que las dádivas, no permitamos que nos compren, ¿sí?, nuestro voto, porque nosotros después somos quienes vamos a estar criticando, quienes vamos a estar tildando a los políticos de corruptos cuando hay una complicidad de nuestra parte si nosotros empezamos a recibir algo a cambio por nuestro voto. Hagamos la conciencia, hay gente nueva que quiere aspirar, que queremos aspirar, escuchemos sus propuestas y tratemos de aportarle a una renovación política, a una renovación política en el municipio de Pasto, en los demás municipios y en el departamento de Nariño. ¿Para qué? Para que tengamos un desarrollo, pues, en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Paulo, muchas gracias y un saludo especial a todos y no se olviden, pues, de darnos su mano, apoyarnos en este próximo 27 de octubre. Bueno, muy bien, nosotros seguimos aquí en nuestro espacio de Hablemos de Política a través del canal CNC, de CNC HD Online, nuestros espacios también a través de las redes sociales y todos los espacios de opinión en nuestro canal. Seguimos con nuestros compañeros en estudio.